Buenos días. Buenos días. Gracias por quedarte a solas conmigo. ¿A solas? John. John, ese día. ¡Se acabó la noche! ¿En qué momento pasó tan rápido el tiempo? ¡No puede ser! ¡No lo entiendo! ¿Quieres una taza de té? ¿Té? ¿Dices tomar té? Sí. No, gracias. No te molestes. Te dije que me quedaría solo 5 minutos. Y estuve aquí toda la noche. Es mejor que me vaya. ¿Dónde está mi bolsa? ¡Ay! ¿Estás bien? Ya nos vemos después. No te preocupes por mí. Nos vemos. ¡Adiós! Buenos días, Polen. Buenos días. ¿Dónde está John? Estaba por aquí. Si quieres, iré a buscarlo. No tardo. No te molestes. Será más fácil si yo lo busco. Ah, ahí está. Ah, es cierto. Me voy con él, ¿sabes? Me hizo mucha falta anoche. Lo extrañé tanto. En fin, nos vemos después. Claro. Sanem, cuando termines, ¿puedes traerme un café? Sí, te lo llevo. Si no es molestia. Jan. Sí. ¿Cómo estás? ¿Descansaste anoche? Te ves cansado. ¿Que no dormiste? Sí, dormí muy bien. Mejor que otros días. Sabes que me encantan este tipo de lugares. Sí. El clima fue maravilloso, algo cálido. Es una lástima que no te quedaras. También habrías descansado mucho. No, ¿sabes? Me gustaría que habláramos. ¿Podemos hacerlo antes de que comience la filmación? Claro, podemos platicar en aquella zona. Habrá menos ruido. Bien. Disculpe, ¿de casualidad habrá visto a la señorita Polen? Sí, la vi. Están por allá. Ella y Jan se fueron juntos. El amor que hay entre ellos se nota. Me encantan. Entiendo. Le llevaré el café que me pidió. No creo que por ahora le interese tomar tu café. Está en un momento romántico. Tú me entiendes. Claro. Jan, quiero preguntarte algo. ¿Todo lo que hemos vivido durante tantos años juntos ya no te importa nada? Claro que sí. Te importa. Lo pienso y aún no puedo entenderlo. Esa chica siempre anda detrás de ti. No te deja ni un minuto en paz. No quiero que lo niegues porque yo misma lo vi. Además, date cuenta del tipo de vecindario en el que vive. Puedes pensar que alguien de un lugar así tiene cosas en común contigo. Pon los pies en la tierra, ¿de verdad no lo crees, Jan? No me digas que esa chica te conviene. Deja todo este juego, ¿quieres? Mira, ni siquiera puedes pensar en ella para tener una relación pasajera. Entiéndelo, por favor. Le romperás el corazón y lo peor es que saldrá lastimada. Es una muchacha sencilla, solo ve dónde vive. No hagas esto, Polen. Está bien. No diré nada más, solo quiero pedirte algo. Que pasemos el tiempo juntos. Hasta mañana por la noche, así tendrás tiempo de pensar. Y en la noche, me dirás tu decisión. ¿Está bien? Está bien. Lo que me pides no es ningún problema para mí, Polen. Podemos pasar este tiempo juntos. Pero no lo forcemos. Tomé una decisión. Te lo repetiré por última vez. Esto se terminó. No hay más que pensar. Así que, si no puedes aceptarlo, regresa. No quiero que te sientas mal, ni tampoco yo. Si todo está listo, vamos a comenzar. Oh. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
Que todo vaya bien. ¿Qué está haciendo, Sanem? De verdad que esta chica está bien viajada. Puede ser, JJ, pero esa es su forma de ser y le va bien. ¡Tres, dos, uno, acción! ¡Qué guapo se lo hace! Muy bien. ¿Te gusta? Y eso que no me cambié. Sí, mucho. Señor Yan, discúlpelo, no vuelve a pasar. Descuide, no pasa nada. Vamos a concentrarnos todos a su lugar. No se veía el producto, era algo sencillo. El idiota solo tenía que levantarlo. No sigas con lo mismo, muchacho. ¡Tres, dos, uno, acción! Oye, dijimos estar juntos, pero... no me refería a algo físico como esto. Bueno, en mi opinión, no está mal. Sí, a mí también me gusta. Podría quedarme aquí sin problemas.